I avui tenim amb nosaltres la coreògrafa i ballarina granadina que resideix a París, Blanca Lee, que fa aquesta nit una obra que es diu El jardín de las delicias. I a la meva dreta tenim l'artista, escultor, pintor Santi Moix, català, que resideix a Nova York. Entonces ahí son una mezcla de cosas que es un poco la cuestión gastronómica de Mar y Montaña, es un poco la victoria del amor, porque es casi imposible que veas un pulpo haciendo el amor, entendiéndose con un por sanglán jabalí, ¿no? Y después son animales, son un tipo de animales, sobre todo el jabalí, que está mucho y que se puede ver en el románico y en las escenas de cacería. Y después pensaba que estamos en un teatro del surrealismo, ¿no? Y que también pues podía funcionar, que encajaba todo muy, muy bien, ¿no? Lo hemos conseguido, porque realmente no deja a nadie indiferente. Crea opinión, sí. Y yo pienso, bueno, que además es el mismo espíritu que el espectáculo de Orfeo Gómez con la Fura, y el hecho de que Blanca esté aquí, el Jardín de las Delicias, también nos planteó un espectáculo que no deja indiferente. Pues lo típico que vas con el colegio, ¿no? Y me impresiona muchísimo, claro, es un cuadro que cuando lo ves de cría, pues tiene, es como un cómic, ¿no? Y además tiene algo así también un poco de cosas prohibidas a las que normalmente no tienes acceso. A mí una de las cosas que me impresionó siempre de ese cuadro y que me sigue impresionando es la libertad de este hombre, de pensando en el momento que pintó ese cuadro. Digo, bueno, es como un poco atrevido, ¿no? Y además, de alguna manera también se podía haber jugado la vida, ¿no? Intento no controlar las cosas, intento que la obra, cuando yo la trabajo, me sorprenda a mí. Pero de hecho, ni siquiera he hecho solo un solo cuadro, me he concentrado en el panel central, porque el infierno ya como que había demasiado... y el panel de la izquierda para mí era demasiado tranquilo, ¿no? Cuando me dedico a trabajar, a mí solo pienso en mí. En no copiarme a mí mismo, en saber reinventarme, en tener sentido del humor, saberte reír de tú mismo, divertirte. Ser, digamos, artista en el sentido del espectáculo es tener ganas de compartir de sensaciones y de emociones. Para mí esa es la verdadera belleza de mi trabajo, es el compartir al final de una creación eso con el público, pero porque el público luego me da un montón de cosas. Y lo que me encanta muchas veces es oír a veces comentarios, gente que me habla de lo que ha visto, y veo que han visto cosas que ni siquiera he visto yo. Bueno, yo es la primera vez que vengo, y la verdad que acabo de llegar esta mañana y me parece ya de entrada el sitio súper mágico. Pero lo que encuentro es que lo bonito de todo esto, ya no solo el contexto donde está todo esto, sino es que hay una, que seamos capaces de que haya tantos festivales, y sobre todo este festival, con iniciativas privadas, con una emoción, un esfuerzo, que se logren hacer cosas así. Y esto es y tal como están los tiempos, es un jardín de la delicia. Pero bueno.